Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. En nuestro recorrido por las Américas, iniciado hace solamente par de programas con la biografía y la bibliografía de Aristómano Porras de Colombia, ahora nos corresponde una visita a tierras argentinas. Lo de visita es un poco, en mi caso, una retórica, porque es verdad que he cruzado varias veces el Atlántico, conozco países del sur, del centro y del norte de América, pero nunca estuve en Argentina. Eso no me ha impedido tener un conocimiento, y un conocimiento bastante directo, de argentinos que sí han hecho la travesía a la inversa. En el año 1973 y 74 estuve coordinando las primeras campañas de evangelización de Luis Palau en Sevilla. En el 74 conversé y entrevisté a Alejandro Clifford, que asistió al primer congreso ibérico de evangelización, donde protestantes de la República Portuguesa y del Reino de España se unieron para recordar y auxiliarse en la tarea de proclamar la buena noticia en la península ibérica. Después, tanto aquí como en otros lugares del mundo, he tratado con un argentino, pastor bautista, prolífico autor, Arnoldo Canclini, y después he estado con numerosos evangelistas que han, como antes hizo Luis Palau, venido a estas tierras para ayudarnos en la tarea de dar a conocer el gran amor y perdón de Dios. También mis lecturas me han hecho pensar y conocer a personas, naturales o no, pero que en Argentina han contribuido a un testimonio cristiano notable, beneficioso y también a un legado literario. Iniciamos hoy este acercamiento a un autor argentino y estamos grabando este programa el 16 de febrero del 2018. El 16 de febrero
de 1864 nació en Cambridge, Inglaterra, William Case Morris. Él, como lo recuerda la tumba que se conserva con una elevada cruz de granito desnuda porque Cristo ha resucitado y acompañado a la modesta tumba con un jarrón de flores en Inglaterra, donde regresó a su tierra natal después de más de 40 años como misionero metodista en Buenos Aires, donde construyó la iglesia San Pablo de Palermo y fundó la Misión de la Boca y las escuelas e institutos filantrópicos argentinos y el hogar para niños El Alba. La lápida concluye con este texto: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y crece hasta la plena luz del día. Siguiendo varios de sus biógrafos, ya que ha sido beneficiado con varias biografías, fundamentalmente nosotros, por ser una muy completa, vamos a manejar y citar repetidas veces Vida y milagros de Mr. Morris, de Bernardo González Arril. Pero también existe y conocemos la de Ismael A. Vago, Morris, una vida dedicada a la niñez. He oído algunas críticas de la versión cinematográfica de su vida, pero no he tenido la ocasión de verla. De las muchas cosas que se pueden decir y que ahora en detalle vamos a recordar, hay una que destacó notablemente y lo vamos a hacer en sus propias palabras, en un texto manuscrito firmado en Buenos Aires el 17 de junio de 1915. La patria no posee tesoros más preciosos que sus mismos niños. Cuidad, educad, ayudad, pueblo argentino, a todos vuestros niños, pues de ellos depende todo el porvenir de la patria. Sí, su amor y su entrega, su laboriosidad por los niños fue más que notable. Llegó joven a Argentina desde Inglaterra y sabemos que la vida y milagros de Mr. Morris nos muestra al maestro amorosamente inclinado sobre su tarea, que tan variadas facetas presentó, dirigiendo, inspirando y vigilando su obra propiamente educativa, allí levantando los recursos. ¿Quién no le vio por esas calles llamando a las puertas de los que podían suministrárselos, destinados a sostenerlo, aquí ejerciendo con celo ejemplar su ministerio evangélico, allí preparando cuidadosamente las ediciones de su revista La Reforma, aquí auxiliando cuántas veces nos fue dado presenciarlo? Habla un testigo ocular y contemporáneo. También contó y afrontó dificultades, dolores, y visitaba las familias, aquellas principalmente golpeadas por la miseria y el infortunio. Morris, sin haber ejercido poder político ni desempeñado función pública,
ni gozado de preeminencia alguna en el mundo de las finanzas, de las letras, de las artes, de las ciencias, con solo haber entregado gozosamente su vida, olvidado de sí mismo, a una causa de enaltecimiento humano, ganó sin buscarlo todos los honores. Patrocináronle figuras consulares como Mitre. Su obra fue exaltada por la prensa. El cinematógrafo exhibió su vida. La nomenclatura callejera recogió su nombre, así como escuelas e instituciones sociales y de cultura. Y lo que más de todo es que conquistó el cariño de sus discípulos, que lo recuerdan con veneración. Esta biografía de Bernardo González April, Vida y Milagros de Mr. Morris, fue publicada por la editorial La Aurora de Buenos Aires. Hay en ella, en esta biografía, un amplísimo desarrollo de su nacimiento en Cambridge, sus experiencias con la naturaleza en su niñez, los viajes por Inglaterra, dolor al conocer la ignorancia que le circundaba, sus conversaciones con los maestros, el apoyo de sus primeros colaboradores y con marcado esta peregrinación por su tierra natal con no se canse de interceder, otras sus frases, no se canse de educar y una tercera, no se canse de ser bueno. Entre los temas que el biógrafo destaca, y queremos detenernos en ello por la relevancia, está la Biblia. Y así nos narra el biógrafo citado. Un ministro de Instrucción Pública, el doctor Oswaldo Magnasco, tuvo la sabiduría y el valor de proponer la lectura de la Biblia en las escuelas del país y luego, ampliando su mensaje al Congreso el 5 de junio de 1900, abogó porque el libro llegara a todos los hogares. Mr. Morris, que desde luego aceptó gustosísimo la idea ministerial, inquirió del doctor Magnasco qué valor educacional atribuía a la Biblia. La respuesta fue recibida de inmediato, pues el ministro creía que el culto de la Biblia no era un culto del pasado o de cosas anacrónicas, sino perennemente nuevo y fresco como eterno manantial. En su respuesta decía: cuando los romanos nombraban indeterminadamente una ciudad, de donde viene urbe, sobreentendían que era la gran ciudad cabeza del orbe antiguo. Era el monopolio del concepto por la grandeza. Así también ha sucedido con el viejo Biblos, la palabra fenicia que nosotros conservamos como Biblia. Igual antonomasia, idéntico monopolio. Y en efecto, ninguno merece como la Biblia el nombre de libro, porque lo es por excelencia. En sus páginas palpitan las enseñanzas de la inefable sabiduría. Fuera de ella no es sino la amplificación. Allí está el camino seguro de los grandes ideales humanos: verdad, bondad, belleza. Su filosofía tiene purezas a menudo olvidadas. Su moral es el bien más simple. Su arte, la suprema hermosura. Quien no haya leído el libro no será capaz de experimentar las grandes sensaciones de la inteligencia,
ni habrá impreso en su alma las huellas por donde van más seguramente los hombres y los pueblos a sus naturales destinos. El libro de los libros, añadía Magnasco, merece hoy más que nunca el glorioso monopolio del concepto. No hay otro libro fuera de ese libro. Y los que, por no sé qué aberración atribuida a las modificaciones operadas por la civilización moderna, lo juzgan solo de bibliófilos, abren sin duda opinión temeraria. Y es fácil inducir que jamás meditaron sus páginas, ni asomaron su espíritu al cristal de sus fuentes. Deben nuestros pueblos edificarse en sus enseñanzas y estar el libro en la mesa de nuestros hogares y en las bancas de nuestras escuelas. Qué bonito, qué sabio esta opinión de el respetable y sabio hombre público argentino. Hoy, incluso en naciones donde la reforma y el sola escritura triunfó en Europa y en América, se cuestiona el valor y la legitimidad de que este libro sea el primer libro que tengan nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros maestros. Él, en el año 1931, solo un año antes de demandarle Dios el retorno a su seno para gozar como buen y fiel siervo, escribió una exhortación con el título de Una bendita semana de retiro espiritual. Escuchémoslos cómo, ya cargado de experiencia y ya prácticamente disfrutando de los últimos días y además en su tierra natal, escribe: en este año 1931, la gracia de Dios permite que llegue hasta nosotros una vez más la invitación de su amor, ofreciéndonos una riqueza de bendición espiritual por medio de Cristo Jesús. En todo su evangelio, Jesucristo nos dirige su gran invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid, que ya todo está aparejado. Y sigue en esta argumentación. Una pregunta que queremos hacernos, si queréis retórica, es: ¿qué relación mantuvo Mr. Morris, nuestro personaje de hoy, con España y con los españoles? Vamos a responder con dos botones de muestra. Lino Abeledo, gallego, hombre de letras, ministro del Evangelio y luchador por la libertad religiosa en la República Argentina, le escribió una carta autógrafa donde le agradecía un artículo periodístico que había hecho en defensa de su labor educativa. Y cuando el semanario protestante madrileño España Evangélica escribe una columna en su memoria que vio la luz y que se distribuía en los kioscos, en este caso en un número del 20 de octubre de 1932, le recordaba de esta forma: con la muerte del señor William C. Morris,
ocurrida el 30 de septiembre en Inglaterra, su patria, desaparece un noble espíritu, cuya permanente inquietud fue la de practicar el bien y la virtud. Dotado de ejemplares condiciones morales y animado por altas y bondadosas inspiraciones de bien social, el señor Morris marchó adolescente a la Argentina desde su ciudad natal, Cambridge. Apenas radicado en ella, orientó sus actividades hacia la enseñanza, profesión que abrazó con la devoción y el fervor de un sacerdocio. A ella se entregó por entero, con fe plena en la acción bienhechora, cuando la anima un ideal puro y la sirven de manera invariable nobilísimas actitudes morales. No la arredraron las aparentemente insalvables dificultades de orden financiero que parecían poner una valla a sus sanos designios. Y dispuesto a todos los sacrificios, se entregó a una obra educadora y filantrópica que a través de más de 4 décadas ha dado frutos realmente estimables y que se imponen a la consideración pública. También en esta necrológica se recuerda que el señor Morris era pastor protestante, ordenado en 1894, y que consagró también muchas horas de trabajo nocturno a la traducción de obras de propaganda de doctrina escritas en lengua inglesa por autores ilustres. Pueden citarse como ejemplo de esta labor las traducciones de Con Cristo en la Escuela de la Oración y Semejante a Cristo de Andrés Murray. Otro, Creencias antiguas y conocimientos nuevos, o El Cristo y la historia de las Escrituras, por Aníbal Fiori, respuesta a la obra de Mislevo titulada El Cristo nunca existió. Otra más fue Jesucristo, su realidad y su significado, por Simpson, y una veintena de obras más de autores, repetimos, muy conocidos. Alternaba esa labor con la preparación de sermones y conferencias de carácter religioso y educador, muchos de los cuales han sido impresos en folletos que no registran su nombre, circunstancia que caracteriza la modestia que hubo en todos los actos de su vida. Es verdad que hemos manejado algún ejemplar de su revista La Reforma y también algunos de esos extensos trabajos, ensayos muy eruditos y desde luego cariñosamente elaborados. Si encuentras una obra de Morris, recuerda su vida y milagros. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.